gracias, amigos televidentes, por su sintonía al canal 98, al canal parlamentario, al canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy nos encontramos desde el Centro Nacional de Dermatología para conversar sobre los hongos en la piel y cómo prevenirlos. Para ello tenemos la presencia del doctor Inder Alexander Zelaya, quien es médico dermatólogo de esta importante unidad de salud, un centro de referencia nacional donde a diario acuden muchos nicaragüenses precisamente por padecimientos en la piel, y uno de ellos son los hongos. Bienvenido, doctor, mucho gusto, es un placer tenerlo aquí en este programa. En primer lugar, ¿cómo se originan los hongos? ¿Qué son los hongos? Okay. Entonces, bueno, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Los hongos, realmente que su nombre se clasifican como dermatomicosis superficiales o micosis superficiales. Es muy frecuente, acá en el Centro Nacional de Dermatología están dentro de las primeras 10 causas de consulta en nuestro hospital. ¿Ya? Los hongos son infecciones que ya sea bien adquirimos del medio ambiente o bien son parte también de nuestra flora normal de la piel. Y hablar de micosis superficiales es un tema bien extenso, ¿ya? Tratando de resumir, se clasifican en dos bloques principales. Las micosis superficiales causadas por levaduras, en la cual tenemos a la candidiasis y a la malacesia, que aunque son nombres extraños, realmente cuando comencemos a describirlos se van a dar cuenta que son muy, muy familiares y más de alguno en la familia lo va a reconocer. Y el otro que son las micosis causadas por dermatofitos, tricofitos, microsporum y epidermopitum, que son infecciones causadas que van a afectar más a los adultos y a los niños. Entonces, hablando de cándida, vamos a comenzar primeramente con lo más básico, que es en los niños. ¿Qué es candidiasis? Pues para que la persona lo entienda, son aquellas placas blancas que le salen a los niños en la boca, ¿ya? Que le conocen como algodoncillo, le conocen como muguet, ¿ya? Que es una costra nata o la costra de leche que le llaman también en la boca, en la lengua, exactamente. Entonces, las madres lo reconocen fácilmente porque van a notar que existe una placa blanca alrededor de la boca, una masita blanca, ¿ya? Que a veces está rojita, le arde a los niños, les dificulta comer. Entonces, ese está dentro de las micosis superficiales en los niños. Aquí tenemos, doctora, a un niño que tiene precisamente uno de esos padecimientos. Exactamente. Tenemos a Fernando. ¿Fernando? Entonces, Fernando vino en el momento justo porque es una de las causas de infecciones por hongo muy, muy frecuente en los niños chiquitos, que es la tiña de la cabeza. Entonces, en la tiña de la cabeza es importante esto porque, gracias a Fernando, porque él nos va a permitir prevenir que otros niños se nos infecten y nos va a permitir que no tenga complicaciones en el futuro en los niños. Entonces, la tiña de la cabeza es una infección generalmente transmitida a través de los animales, ¿ya? Entonces, lo vemos aquí los niños que juegan con perros, con gatos, o que ven que andan jugando en el ambiente donde están los perros, los gatos. Y los gatos son reservorios naturales de las infecciones de estos hongos, ¿ya? No necesariamente tiene que tener lesiones el perrito, pero él lo anda ahí. Entonces, si vemos acá, vamos a notar que Fernando tiene una pérdida de cabello, más o menos de unos 2 meses de evolución, en la cual la mamá comenzó a notar que se le caía el pelo, había una descamación fina, y posteriormente comenzó a observar que se comenzó a inflamar y a ver pus y salida de material purulento ahí, ¿ya? Entonces, esta es una tiña capite o una tiña de la cabeza causada por infecciones que se encuentran en los hongos, en los perros, en los gatos, ¿ya? ¿Cómo se adquiere esto? Bueno, cuando el niño anda jugando con los perros, con los gatos, con las manitos sucias, se rasca, se infecta y se aparece el hongo. Eso aunque el perro lo bañe. Aunque el perro, generalmente ellos son, siempre andan como reservorio natural. Aunque el perro no ande ninguna lesión, ellos lo tienen generalmente. Por eso es importante siempre el lavado de manos, es muy importante en los niños. ¿Ya? Okay. Está un poquito desesperado. Entonces, doctor, y ese tipo de hongos que tiene el niño, obviamente causa picazón. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, realmente que las infecciones por los hongos, en caso de las tiña capiti, son asintomáticas en el caso de la tiña capiti, ¿ya? Entonces hay un montón de tiñas, en base a donde estén localizadas, tenemos tiña de la cabeza, tiña de la barba, tiña inguinal o de los genitales, y la tiña de los pies, que es la que comúnmente la mayoría de la gente conoce como pie de atleta, y tenemos la tiña que afecta a las láminas ungueales, ¿ya? En el caso de lo que tiene Fernando, que es la tiña de la cabeza,
Es muy importante prevenirla. ¿Por qué? Porque esta tiña puede quedar, le puede dejar secuelas permanentes a Fernando. Es decir, puede quedar sin pérdida del pelo ahí. Completamente. Y ya no se recupera. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio ahí, que es esta tiña inflamatoria, el proceso inflamatorio destruye el folículo del pelo. Y una vez que se destruye el folículo del pelo, es imposible volver a que le salga pelo. Hay factores externos también que provocan hongo. Por ejemplo, la humedad. Las personas... he escuchado decir que hay tipos de zapatos, no sé si por el cuero o porque el zapato queda muy estrecho o muy holgado, que producen hongo, aunque la persona se seque muy bien los pies, por ejemplo. Hablando de los hongos en los pies, pues, pie atleta. Es muy importante ese tema porque esta es la clave principal para prevenir las infecciones por hongo, ¿eh? Siempre todo paciente que yo miro aquí en la consulta, siempre digo que las recomendaciones que yo le dé son tan importantes como el medicamento que le vamos a dar, porque las recomendaciones nos van a permitir que no vuelva a recaer nuevamente en el hongo. Y el tratamiento, pues, para curarlo. ¿Y cuáles son las recomendaciones? En el caso de la tiña de los pies, específicamente, que es la que mencionaste. Entonces, uno, los zapatos, la chinela, la sandalia y todo, funcionan como reservorios de los hongos. Por lo tanto, nosotros cuando viene un paciente y nos dice, fíjese que yo me estuve aplicando tratamiento o me dieron tratamiento para el hongo, pero estuve bien una semana y nuevamente recaí en lo mismo. ¿Ya? Entonces hay que explicarle que el reservorio está en los zapatos. Si nosotros le damos tratamiento, el paciente se cura, pero vuelve a ponerse los zapatos, se vuelve infectando. O sea, la semana viene nuevamente con el mismo cuadro. Entonces, ¿qué es importante decirle? Bueno, todo zapato que usted tenga en su casa, chinela, sandalia, zapatos de sandalias de baño, tiene que sacarlas a solear de 10 a 15 minutos bajo el sol de mediodía. Todos los días, tiene que ser una regla. Ese es todos los días, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que mata el hongo en la superficie es los rayos solares, ¿ya? Entonces, pero es que yo los lavo, les echo cloro, los meto en ácido, eso no sirve, al contrario, la humedad hace que ellos crezcan más. Entonces, es importante sacarlos a solear, eso es todo lo que hay que hacer para no volver a tener ese problema, sacar a solear los zapatos. Otra recomendación importante es separar una toalla para sus pies y una toalla para el resto de su cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la toalla también, cuando nos secamos los pies, sirve como reservorio para hongo, entonces después se nos pasa al resto del cuerpo. Entonces, esas recomendaciones sencillas son básicas para que no se vuelva a infectar. Otra recomendación sencilla es, si el paciente tiene dos, tres pares de zapatos, entonces que los alterne, un día utilice uno, al día siguiente utilice otro, de tal manera que el zapato tenga el tiempo de secarse y no esté funcionando como un reservorio y una fuente, un foco de infección. Ahora, es importante el aseo personal, no solo bañarse, sino cambiarse los calcetines todos los días. Eso también tiene que ver, ¿no? Una persona, por ejemplo, que utilizó los calcetines, no me los ensucié, y se los vuelve a poner, obviamente también ahí está pecando por advertido. Volvemos a caer en la misma situación, funcionan como reservorios, entonces hay que cambiarse, lavarlos y asolearlos, ¿ya? Otra cosa importante es no prestar sus zapatos, sandalias, porque aquí vienen pacientes y dicen, fíjese que yo no andaba bien y se me pusieron los zapatos y después el día siguiente amanecí con hongo. Y sí, tienen razón, pues también funciona así, se pasan a través de reservorios, de fómites se llama. Ahora, otras cosas importantes también que en la dermatofitosis es en los pacientes que tienen baja las defensas, también son tendientes a tener infecciones. Estamos hablando de los pacientes diabéticos, por ejemplo. Los pacientes diabéticos mal controlados, ¿ya? Aquí tenemos pacientes que vienen semanalmente, pacientes diabéticos vienen con infecciones no hongos, ¿ya? Vienen infecciones por hongos, ya sea candidiasis, tiña capiti, tiña de los hongos, la onicomicosis, que es un tema, la onicomicosis deberíamos de hacer un tema solo específico para eso, ¿ya? Porque la onicomicosis es un tema que parece tan tonto, pero la infección del hongo de la uña, según estudios, afecta a más del 50% de la población mundial. Hongos en la uña. Estamos hablando de aquellas uñas deformes, con cambios de pigmentación, amarilla, oscura, que se desprenden. Y es un tema importante porque eso sirve como un reservorio para infecciones en los pies y sirve como una vía de entrada para infecciones graves en los pacientes diabéticos principalmente. Y esto tiene que ver con el tipo de trabajo también, de las personas que usan, por ejemplo, una persona que siembra, un agricultor, está en contacto con la tierra, obviamente, o está en contacto con otras sustancias, no sé. Pues, mire, el tema del hongo es tan amplio y tan fácil, tan amplio y tan bonito que para buscar los hongos no necesitamos ir a la agricultura. Las pacientes amas de casa son una de las que tienen más problemas con la onicomicosis en el caso de las manos, que es la paronicia crónica o la paronicia candidiásica causada por una levadura, en este caso por cándida.
Estos hongos son frecuentes en las pacientes que son amas de casa, por mantener con mucho tiempo las manos húmedas, el ácido, el cloro, los suavizantes, y todo eso hacen que la lámina se vaya poniendo delgadita y hace que se desprenda lo que es la parte proximal de la uña, de tal manera que ahí hace una entrada para los hongos. Y estos pacientes, aunque se traten con antibióticos, no mejoran porque el foco, la causa de ella es un hongo, ¿eh? Entonces, y está en las pacientes amas de casa. Otros pacientes que hacen tendencia a hacer infecciones por onicomicosis o por hongo son aquellos pacientes que mantienen húmedas las manos. Estamos hablando de los pacientes albañiles, estamos hablando de los pescadores. Los que usan guantes, por ejemplo. Los que usan guantes de látex, todos ellos son tendientes a hacer infecciones por esto, ¿ya? Ahora, ¿en qué partes del cuerpo? Principalmente las partes del cuerpo donde aparecen los hongos, ya lo dijimos que son los pies. ¿Qué otras partes? La cabeza, como el caso del niño que estuvo aquí presente hace poco. ¿Qué otras partes del cuerpo nosotros podemos adquirir hongo? ¿Y por qué se transmite? Todas aquellas lesiones, todas aquellas partes donde hay zonas de flexión, son tendientes a hacer infecciones por hongo, porque la humedad, las axilas, el pliegue inframamario, en los pacientes obesos, cuando cae el delantal del abdomen, hacen infecciones. La región inguinal, es decir, lo que le conocen como... genitales, el área cerca de los genitales. Los genitales, exactamente. La región intraglútea o interglútea, entre medio de los dedos. Todo eso son, todo aquel lugar donde, donde hay humedad, es proclive a hacer infecciones. La parte del recto también, de los seres humanos, también son, También se infectan, son menos frecuentes, generalmente eso sí, se infectan en pacientes que están inmunocomprometidos, aquellos pacientes que tienen cáncer, que tienen linfoma, en los pacientes que tienen VIH, por ejemplo, ya en fase SIDA, entonces pueden hacer infecciones por hongo en esa área. Es muy difícil realmente, en pacientes que tienen un buen sistema inmunológico es difícil, ¿ya? Acá lo más frecuente que tenemos en el Centro Nacional de Dermatología son, en el caso de los niños, las infecciones por hongo, anatinia cápide, tiña cápide, tiña de los pies, la región inguinal. Y tenemos otra pacientita ahí que también es muy, muy, muy frecuente, que es otro tipo de hongo, eso se llama pitiriasis versicolor. Entonces, la pitiriasis versicolor está dentro de la clasificación como levadura. Y es un tema, mire, es un tema muy, muy, muy frecuente. Y también, gracias a la mamá, porque ella nos va a permitir darle alivio a muchas familias en Nicaragua, porque vienen preocupadas porque... Acá en la frentecita. Entonces vamos a ver estas máculas hipopigmentadas, ¿ya? Son como manchas. Como unas manchas blancas. Entonces las mamás vienen angustiadas, los padres de familia angustiados, porque dicen que mi niño tiene vientebeo, tiene vitiligo, ¿ya? Entonces, acá nosotros decimos que no, que eso es causado por un hongo que se llama pitiriasis versicolor, y la pitiriasis versicolor puede agarrar muchos colores, pero acá lo más frecuente es que sean hipopigmentadas, esas manchas blancuzcas, ¿ya? ¿Y estas solo suelen aparecer en el rostro? Entonces, generalmente aparecen en lugares donde hay mucha sudoración, donde hay mucha grasa. Entonces, vamos a verlos en la frente, los vamos a ver en las partes laterales de la carita, en el pechito, en la espalda. Esos son los lugares clásicos que hay, ¿ya? Acá siempre los pacientes que tienen este problema son aquellos pacientes que sudan bastante y que se exponen al sol. Entonces, el sudor más el sol les da el alimento necesario a ellos para que ellos crezcan y se desarrollen, ¿ya? Por eso lo vamos a notar que son frecuentes en niños que andan corriendo, jugando, y también en pacientes jóvenes que practican deporte, ¿ya? Los pacientes que practican fútbol, béisbol, que levantan pesas, o aquellos que salen a caminar. Entonces, generalmente aparecen esas lesiones, ¿ya? ¿Y en este caso tratamiento con, este tipo de hongo? Es con cremita, dependiendo del área que están afectados, porque pueden afectar una gran parte del cuerpo. Entonces, podemos darle tratamiento tomado con imidazoles, o podemos darle tratamientos aplicados con crema. Igual, todos son efectivos. Pero hay que explicar a la madre algo importante, que este tratamiento es para matar el hongo, no es para quitar la mancha. ¿Qué significa? Que con el tratamiento ya no le van a seguir saliendo más manchas, pero las que tienen no se le van a quitar inmediatamente. Van a tardar en quitarse más o menos unas 6 a 8 semanas después de finalizar el tratamiento, ¿ya? Es para que la madre no esté preocupada, angustiada, nunca se me quitó la mancha. Pero hay que explicarle eso, porque el tratamiento mata el hongo y que la mancha se va a desaparecer unas 6 a 8 semanas. Ahora, ¿puede volver a aparecer esto? Sí puede volver a aparecer. Al mes que tenemos el tratamiento, puede volver a aparecer si está en las mismas condiciones. Si está el sudor y el sol, vuelve a aparecer. ¿Y este tipo de hongo pica? ¿Qué? Es asintomático totalmente. A veces con el sudor, cuando van corriendo, pues ellos pueden sentir un poco de picor, pero no es nada que lo va a hacer venir de emergencia. Por eso, cuando vienen aquí, generalmente tienen 1, 2, 3 meses, porque no les molesta, y vienen más preocupados pensando que es vitiligo, más que por un hongo, ¿ya? Pero
hay que darle tratamiento, pues, porque es desagradable andar con eso para los niños, pues. Ahorita con el tema del bullying y todo eso, es muy frecuente en esto. Van a decir manchado, el pobre chaval. Exacto, manchado, que tiene bien TV o vitiligo. Entonces, es importante explicarle eso a la madre. Y gracias a ella, porque nos permitió educar y dar un poco de alivio. A lo mejor en casa no están viendo y ya con eso se relajan. No significa que se queden en su casa. Tienen que venir, pues, para darle tratamiento a los niños. Muchas gracias, madre. Y, venga, venga. ¿Y cómo ha visto la atención aquí en el Centro Nacional de Dermatología? Pues, bastante rápido atiende. Buena la atención. Sí. Es muy famoso porque precisamente dan buena atención. Hay médicos, vienen de todos los departamentos. Sí, especialistas. Sí, viene, hay bastante médico bueno aquí. Sí, ¿y? Viene gente de largo. Uh-huh. Sí, nosotros somos de aquí de Managua. ¿Y cuándo fue que le apareció? Bueno, ella tiene como hace un mes que está así. Le di hierro, pensando que tal vez era en la sangre, pues, pero no se le quitó. Entonces decidí venir aquí a tratarla. Okay. ¿Cuál es su nombre, mamá? Elia González. Ok, muchas gracias, doña Elia. ¿Y la niña cómo se llama? Jacqueline Castillo. Jacqueline Castillo. Sí. Muchas gracias y a seguir las orientaciones del médico. Sí. Porque bueno, siempre darles el medicamento, seguir a cumplirlo al pie de la letra. Sí, terminar el tratamiento. Ok. Sí, bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Entonces, doctor, era el tipo de hongo que estábamos viendo a la niña. Es muy frecuente, entonces, ese es bastante. Acá las micosis superficiales están entre los 10 motivos de consulta en el Centro Nacional de Dermatología. Y nos quedamos cortos. Hay un sinnúmero de infecciones causadas por micosis, diferentes tipos de candida, diferentes tipos de tiña de la barba, de la germinal, del cuerpo, de la uña. Y cada uno tiene un manejo y una clínica diferente. Por eso es importante venir a consulta, no automedicarse. Sobre todo, bueno, ya escuchamos a la mamá que ella pensaba que era un paño o una mancha causada por anemia, que es una de las cosas muy, muy frecuentes que vienen acá al centro pensando que le dan hierro, las automedican. Y realmente que la solución es las recomendaciones y una cremita, 4 semanas, y el bebé va a estar libre de la infección. Ok, doctor, ¿le parece que nos vayamos a una pausa? Cuando regresemos vamos a estar conversando. Siguiendo conversando sobre este tema importante, porque es muy frecuente los hongos en las personas aquí en nuestro país. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos desde el Centro Nacional de Dermatología, ubicado en el barrio Monseñor Lescano. Estamos hablando precisamente de los hongos en la piel y cómo prevenirlos. Ya regresamos. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud. Hoy estamos conversando sobre los hongos en la piel y cómo prevenirlos. Precisamente tenemos al doctor Inder
Alexander Zelaya, quien es médico dermatólogo del Centro Nacional de Dermatología, un importante centro de referencia nacional. En la primera parte del programa, doctor, usted me estaba mencionando que los hongos es muy frecuente en las amas de casa, los hongos por las uñas y los dedos. Me estaba hablando también del pie de atleta, me mencionó el hongo del niño que tenía en la cabeza. Miramos a Fernando, que tenía el hongo de la cabeza, es importante, prevención. ¿Y el de las manchas? La pitiriasis versicolor, que es una de las causas frecuentes que consultan a nosotros. Hablar de micosis superficial es un tema muy extenso. Tratando de resumir, la más importante de las cuales que vienen acá, comenzando por los intertrigos o la candidiasis, que es una de las clasificaciones, tenemos el intertrigo candidiásico o la candidiasis intertriginosa. Este frecuente lo vamos a ver en niños y las madres lo van a reconocer cuando vemos que en la zona del pañal aparecen esas manchitas rojas ya en los bebés, que es secundaria al uso del pamper o del pañal sintético. ¿Ya? Vamos a ver esa en la región genital, vamos a ver ese montón de plaquitas rojas, ronchitas rojas que hay. Es rojo completamente, como rojo. Es rojo, así es. En los pacientes adultos también podemos tener intertrigo candidiasis. Estamos hablando de los pacientes diabéticos. Van a notar los pacientes diabéticos, vienen aquí frecuentemente cuando aparecen pelotitas de pus en las axilas. ¿Ya? Entonces, pelotitas de pus que el paciente le dan antibiótico o se automedica con antibiótico y no mejoran. ¿Ya? Entonces, vienen acá y es un intertrigo candidiasis, una infección por un hongo. Y en los pacientes diabéticos, como había mencionado, se da por el descontrol de la glicemia que ya llevan. Aquellos pacientes que están mal controlados, aquellos pacientes que mantienen glicemias elevadas, que no guardan a dieta. Entonces, generalmente vienen con estas complicaciones posteriormente. Ahora, la candidiasis da también debajo del seno de la mujer. Aquí tenemos una imagen que mejor que posteriormente se la vamos a mostrar, en donde vamos a tener que el intertrigo candidiásico se presenta en todas aquellas zonas de flexión. Estamos hablando debajo de las mamas, en las axilas, en la región genital, en la región crural, en la región entre medio de los dedos y clásico en los pacientes diabéticos o en los niños. En los lactantes que usan pamper, que las pasan horas y horas con un pañal sintético o con un pañal húmedo y posteriormente desarrollan el intertrigo. La candidiasis no es un hongo que se quiere del medio ambiente. Realmente es que la cándida es un hongo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Se encuentra en la región oral, en el tracto intestinal, en los poros de la piel tenemos cándida. Pero normalmente toda esa cándida se encuentra controlada, es decir, con el baño que utilizamos y con todos los factores que tenemos en la piel, mantienen controlada y no permiten que ella crezca. Vi otro tipo de hongos, por ejemplo, los que aparecen en la barbilla, doctor, en la parte de aquí del cuello, no sé qué tipo de hongos son también. Estamos hablando de la candidiasis también. No, ese es otro tipo de hongo, ¿ya? La candidiasis, la tiña, esa es una tiña, ¿ya? Entonces, los básicos son la candidiasis, la pitiriasis versicolor y las tiñas. Entonces son las tres principales que tenemos acá. Y en la tiña tenemos un montón de tiña en base al lugar donde aparece. Entonces tenemos la tiña de la cabeza o del cuero cabelludo, que es la que tenía Fernando. Tenemos la tiña de la barba, que es la que se presenta en la zona de la barba. Y aquí vamos a notar que son lesiones, son placas rojas, descamativas, con un centro aparentemente sano, es decir, vamos a ver que tiene una plaquita en la barba y que va creciendo hacia afuera y en el centro se va sanando, ¿ya? Eso es característico de ella, que muchas veces aquí la gente le llama, aquí todo el mundo le dice roncha, pues tengo una roncha en la cara, pero es una tiña realmente. ¿Y esto proviene por qué? ¿Mal uso de la ILEP? Exactamente. ¿Desaseo? Entonces, la tiña de la barba o la tiña del cuerpo tiene que ver mucho con los factores ambientales, es decir, aquí en lugares húmedos, compartir resuradoras en pacientes que andan con hongo, lo de la toalla que habíamos mencionado, cuando utilizamos la toalla de los pies y la utilizamos para secarnos la cara, posteriormente aparecen las tiñas, los pacientes con bajo nivel, con un nivel bajo de defensa, es frecuente que la aparezcan. Ahora, también tenemos otro tipo de hongo que se llama la balanospotitis. ¿Esta es frecuente en qué? ¿Solo en los hombres? Entonces, la balanospotitis sí es la candidiasis que se presenta en el pene, ¿ya? Entonces, la balanospotitis se presenta en pacientes generalmente diabéticos, en pacientes que tienen las defensas bajas, por más que los pacientes con VIH, pacientes que tienen cáncer, o aquellos pacientes desnutridos, por ejemplo, que no están alimentándose bien.
Entonces, todo ello hacen que el hongo que normalmente tenemos en esa área crezca más de lo normal. Y entonces aparecen esas placas rojas. ¿Cómo lo podemos reconocer? Fácilmente. La misma placa que tienen los niños, o el muguet que le dicen las mamas, o la lata de leche que le llaman ellas, las mismas lesiones, pero a nivel del pene en un paciente adulto. Y eso es una candidiasis, ¿ya? Que arde, les molesta al paciente. Ahora, en esto de la balanopostitis, que también está la infección por la de las mujeres, que es la vulvovaginitis por cándida. Vulvovaginitis. Entonces, acá entre la candidiasis, en la candidiasis en los genitales, es un tema todavía ahí, algunos la consideran como una enfermedad de transmisión sexual, otros no, porque es parte de nuestro organismo. Entonces, aquí generalmente no la consideramos una infección de transmisión sexual, porque va a depender de los factores predisponentes. Es decir, se da frecuente en aquellos pacientes, en aquellas relaciones sexuales con traumatismo, o bien que utilizamos jabones inadecuados en esa área, que utilizamos ropa de material sintético. Cuando hablamos de jabones inadecuados, estamos hablando que los jabones que normalmente venden en los súperes y eso, son jabones muy fuertes. Entonces, para las áreas genitales tienen que ser jabones especiales, por lo menos jabones de niños como mínimo. Ajá, eso es importante. Para que el jabón de niño en las áreas genitales no cambie todo el sistema de la piel. Es importante porque incluso hay personas que por su, no es porque ellos quieran, sino por su condición económica, pues, por ahorrar utilizan hasta el mismo jabón de lavar ropa para bañarse. Y obviamente es más fuerte, el químico que lleva es más fuerte porque es para lavar ropa, no es para la piel. Así es, exactamente. Entonces, eso es importante porque, o el uso de paste también. Realmente que nosotros acá no nos agrada usar paste, nosotros los dermatólogos no recomendamos paste en ningún área del cuerpo porque causa fricción y eso barre toda la flora normal de la piel, ¿ya? Lo que recomendamos a estos pacientes para prevención, que es lo más importante que veo en este tema, porque el diagnóstico pues, lo hacemos médico y el tratamiento es médico, pero la prevención es importante porque la prevención es la de los pacientes. ¿Cuál es lo importante para evitar la balanopostitis y la vulvovaginitis, que es frecuente, aquí viene muy frecuente eso? Uno, utilizar ropa de algodón principalmente, ¿ya? No utilizar ropa de material sintético porque eso no absorbe el sudor y mantiene la zona húmeda. Dos, utilizar jabones suaves, ¿ya? Principalmente jabones sin olor y sin color. Estamos hablando de jabones de niños, por ejemplo, jabones de manzanilla, se pueden utilizar en esa área. Doctor, no utilizar paste. Algo muy frecuente que se dan las damas, por andar, mirarse bien, utilizan pantalones muy socaditos al cuerpo. También, eso también. La ropa oclusiva no permite la transpiración de la piel. Los jeans, el uso de hilo dental también, ahorita que estamos en la época de verano, también hace tendiente a las infecciones por candidiasis. ¿No? Ahora, ¿qué otro tipo, doctor? Hablemos del tratamiento, digamos. Cuando hablamos de todo este tipo de hongo, ¿cómo es que el tratamiento que ustedes hacen aquí en el Centro Nacional de Dermatología? Obviamente, dependiendo del paciente, si es un niño, si es un joven, si es un adulto mayor. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Es a base de pomada? Entonces, las pautas terapéuticas van a depender del tipo de hongo, del lugar de la localización, de la edad del paciente, de las comorbilidades que él tenga. Entonces todo eso se suma y uno elige el tratamiento más adecuado. En el caso, por ejemplo, de Fernando, que es el que tenía la tiña de la cabeza, es muy importante la prevención, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hongo que tenía, aunque nosotros lo miramos solamente que es una plaquita pequeña y eso, el tratamiento de ese paciente tiene que ser por lo menos de 6 a 8 semanas de tratamiento tomado, todos los días, diarios. Tomado. Usamos champú también, usamos cremas aplicadas. Pero el tratamiento que mandamos en los pacientes, en estos niños, por ejemplo, que utilizamos un medicamento que se llama terbinafina acá en el hospital, primeramente que es un medicamento costoso, ¿ya? Que pues gracias a Dios lo tenemos acá en el hospital, eso les ahorra el bolsillo a los pacientes, pero aparte del costo también imprime una recarga al hígado del paciente, ¿ya? Entonces, antes de dar tratamiento a los niños, generalmente le mandamos pruebas hepáticas para ver cómo está el funcionamiento y ver si toleran el tratamiento tomado, ¿ya? Porque son 2 meses de tratamiento que van a tomar, ¿sí? Y son hepatotóxicos, generalmente, es decir, dañan el hígado. Entonces, siempre le digo a las madres, por eso la prevención es importante, porque si prevenimos, evitamos que los niños vengan así. Entonces, siempre le recomendamos a las madres que cuando los niños estén jugando, que se laven sus manos, sus uñas de los niños tienen que andar siempre cortas, limpias y limadas. Lavar las manos constantemente a ellos, cada hora, cada 2 horas,
no compartir peines en los niños tampoco y no llevarlos a cualquier lugar arresurado, porque también la tiña de la cabeza o el cuero cabelludo, perdón, también se pasa a través de fómites, a través de peines, cepillos o en lugares donde vamos a arresurar a los niños. Es importante en el caso de los niños bebés, que cuando usted me hablaba del uso del pañal, doctor, lo ideal sería no usarlo mucho, usarlo en el tiempo necesario, pues, por ejemplo, cuando van a dormir o cuando un niño va a salir a la calle para que no se haga popó. Lo ideal sería no utilizarlo, porque todos los pañales sintéticos están hechos de plástico, pues, de material impermeable, y eso hace que la humedad se mantenga en ellos, ¿ya? Entonces, sí es cierto, pues, que hay que comprender a las madres, pues, que no se pueden estar levantando todas las noches y eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos acá? Que lo evite lo más que pueda, ¿no? Lo más que pueda. Y cuando lo tenga que utilizar, que utilice un pamper de tela primeramente, ¿ya? Un pamper de algodón o un calzoncillo de algodón, y encima le pongan el pañal sintético. De tal manera que el pañal sintético lo único que va a hacer es proteger que no manche la cama y no manche la ropa desde que no chinea. Pero hay que estarle recambiando el pañal de tela, porque si no caemos en lo mismo nuevamente. Ahora, ¿cómo pueden llegar aquí los pacientes, doctor, al Centro Nacional de Dermatología? Es un centro muy, ¿cómo se llama la palabra? Muy concurrido, porque tiene la fama, pues, de que están los mejores especialistas. ¿Cómo pueden aquellas personas que nos están viendo y que tienen alguna manchita, tienen algún otro padecimiento dermatológico, pues, que necesita la atención de ustedes, cómo pueden venir a esta unidad de salud? ¿Desde qué hora atienden? Entonces, bueno, el Centro Nacional de Dermatología, doctor Francisco Gómez Urcullo, ya tiene más de 30 años de estar al servicio de la población nicaragüense, ¿ya? Estamos ubicados en el barrio Monseñor Lescano, de donde fue Fotos Lumington, una cuadra al sur, o bien de la estatua de Monseñor Lescano, una cuadra al sur y dos cuadras al oeste. Nosotros atendemos aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. No paramos nunca de atender a los pacientes. Hay dos modalidades de atención acá. Uno, ya sea por demanda espontánea, es decir, que el paciente venga y venga a la clínica de emergencia o a la clínica por primera vez. Él viene, solo presenta su cédula o un documento, partida de nacimiento en los niños, se le hace un expediente y ese mismo día se le atiende. No se le da cita para otro día. Paciente que viene, paciente que se le atiende el mismo día. Y tenemos el paciente puede ser referido por otra unidad, es decir, paciente que viene de otro hospital o viene del centro de salud y viene ya con su referencia para facilitar el proceso, ¿ya? Es importante mencionar que aquí nosotros no cobramos ni un solo centavo, ya todo eso ya está pagado, más que pagado, y lo único que le pedimos a los pacientes es paciencia, pues nada más, un poquito de paciencia, que por eso se le llaman pacientes, y aquí se les va a atender con todo el agrado del mundo realmente. Una de las políticas del Centro Nacional de Dermatología es cero maltrato al paciente y siempre buscando darle una solución, una respuesta a sus problemas. Ok, doctor Inder Zelaya, quien dermatólogo del Centro Nacional de Dermatología. Gracias por hablarnos sobre este tema, los hongos en la piel y cómo prevenirlos. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana siempre a las 3 de la tarde para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que la prevención o prevenir también es salud.